Bueno, hola Natalia, ¿qué puedes contarnos de la película que vamos a ver hoy? La película trata sobre la gente que se queda encerrada en un túnel porque hay una catástrofe, los rescatan y empieza contando qué pasa con toda esta gente que ha sido rescatada allí, cada uno con su locura, un poco qué pasa después de sobrevivir a algo tan fuerte como es quedarte encerrado en un túnel un montón de tiempo sin saber si vas a sobrevivir a eso, qué puede ser de tu vida ni nada. Yo interpreto a Miriam en esta historia, que es una chica andaluza que estaba en un momento en el que intentaba huir un poco de la vida que había construido aquí en Madrid, y de repente en el túnel pues empieza a darse cuenta de lo que realmente ella quiere, y luego muy loca, es un personaje muy loco, está ella con su pompa y se enamora, y bueno, que la gente tiene que ir al cine a verla para descubrir qué es Los del túnel. ¿Cómo te verías tú en la vida real si te ocurre una situación parecida a lo que vamos a ver en la película? No lo sé, me lo pregunté cuando la estaba haciendo, de decir, ¿y tú? Porque tú sabes, Miriam, lo que le pasa, pero a ti, Natalia, ¿qué te pasaría si te pasase eso? Que yo creo que hasta que no te pase no puedes saber. Tú te puedes imaginar, pensar que de repente serías la más cuerda y lo mismo luego eres la más loca, la que pone a todo el mundo histérico. No lo sé. Hombre, agobiante tiene que ser la situación, ¿eh? Como poco. ¿Qué puedes decir a la gente para que se anime a ver la película? Pues que en los tiempos que corren, una sonrisa y una risa es muy necesaria, que esta película es para reírse, que también tiene un mensaje, si se le puede sacar un mensaje profundo, y que hay un elenco maravilloso. Somos muchos actores, vamos a rescatar a actores como Teresa Gimpera, como Jesús Guzmán, que son grandísimos actores de toda la vida para la gente más, y luego gente joven también como Violeta Rodríguez, y no sé, hay un elenco muy, muy amplio. Y antes de despedirnos, tenemos que decirte que enhorabuena por el éxito que está teniendo Kiki, que se ha llevado a México. ¿Qué es lo que esperáis? ¿Qué recibimiento creéis que va a tener allí? Allí ya se ha estrenado y la verdad que no sé cómo hay. Imagino que bien, se ha estrenado en medio mundo. Ahora este sábado se estrena en Argentina. O sea que estamos súper felices. Yo sé por Paco, que hablo de vez en cuando con él, que la peli está funcionando como un tiro, que la gente, da igual de qué país sea, que la entienden y se divierten muchísimo. Es una peli muy universal, ¿eh? ¿Qué proyectos tienes ahora, aparte de esto que acaba de salir? Pues Los del túnel, que se estrena el 20 de enero. Estoy rodando ahora mismo La Catedral del Mar, que se estrenará el año que viene. Es una serie para televisión, para Antena 3, para televisión. Y bueno, hay más cosas que todavía no puedo decir. Un saludo muy fuerte para Movies.